Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, Hijo de Dios resucitado, tu resurrección es el gran signo del amor del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, Hijo de Dios resucitado, tú nos haces nacer de nuevo con una esperanza viva. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, Hijo de Dios resucitado, tú eres el dador de la paz de Pascua. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios de eterna misericordia,
que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha remitido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se consagraban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen hoy cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Él es Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto.
Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hoy es el domingo de la Divina Misericordia. ¿Qué es exactamente la misericordia? ¿Es compasión a un pecador? ¿El perdón a alguien que no lo merece? El Evangelio de hoy nos hace ver el hermoso ejemplo de la misericordia de Jesús después de la resurrección. En su primer encuentro con sus apóstoles, después que lo abandonaron, Jesús no se enoja con ellos, no, los bendice. La paz esté con ustedes. ¡Qué impresionante! Jesús nos insta a dar misericordia unos a otros practicando las obras de misericordia corporales y espirituales. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y presos, dar posada al peregrino. Otras maneras incluyen ser amables con los demás, evitar los chismes y dar una segunda oportunidad a alguien. Así veremos que Dios, como dice Thomas Merton, es misericordia en la misericordia, en la misericordia. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo, inaugurado en la Pascua del Señor. Dignámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que difundamos la misericordia de Dios entre aquellos que más la necesitan, especialmente los que se sienten solos y abandonados, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes de las naciones, para que trabajen en lograr una justicia verdadera y una paz duradera dentro de sus respectivos países y con sus países vecinos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que han visto sacudida su fe o usurpada por la duda, para que puedan ver al Señor resucitado en nuestra comunidad por la manera que nos tratamos los unos a los otros, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario,
consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que el ejemplo de los primeros cristianos nos inspire a compartir con otras personas lo que tenemos y que lo hagamos con júbilo y sinceridad de corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la misericordia divina para todas las naciones en medio de esta pandemia y por todos los pueblos afligidos a causa de la guerra, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y moribundos, para que el Señor los sane en cuerpo y mente, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los fieles difuntos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención de esta misa, Óscar Javier Sánchez, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que, así, los que hemos renacido por el agua y Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero ser, Señor, instrumento de tu paz. Quiero ser, oh Señor, instrumento de tu paz. Que donde haya odio, Señor, ponga yo el amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Quiero ser, Señor, instrumento de tu paz. Quiero ser, oh Señor, instrumento de tu paz. Que donde haya discordia, Señor, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Quiero ser, Señor, instrumento de tu paz. Quiero ser, oh Señor, instrumento de tu paz. Que donde haya duda, Señor, ponga yo la fe. Donde haya angustia, ponga esperanza. Quiero ser, Señor, instrumento de tu paz. Quiero ser, oh Señor, instrumento de tu paz. Donde haya tinieblas, Señor, ponga vuestra luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Quiero ser, Señor, instrumento de tu paz. Quiero ser, oh Señor, instrumento de tu paz. Y oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando
restauró la vida. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de maneras que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado. Nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo a su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por la misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén.
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en la paz de Cristo. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya.